Tengo tantas cosas que contarte, Georgette. ¿Sobre qué o sobre quién? ¿Cómo me conoces, mujer? Por eso es que eres mi mejor amiga. Pues sí. Quiero hablarte sobre él. Sobre Carlos Raúl Fonseca. La próxima estrella de mi disquera Paraíso Music. Me gusta, Georgette. Ese hombre me gusta. Y siento que podría enamorarme de él. Hola, Bárbara. Hola, Reinaldo. ¿Cómo estás? Bien. Braulio no está y mamá, bueno, tampoco. Y yo voy saliendo para el bufete. No te preocupes. Precisamente vine a hablar contigo. Estoy muy interesada en contratar tus servicios como abogado. Quiero que me ayudes de alguna manera a eliminar de mi camino a la costurera esa de la María Clara. Hola, Florencio. María Clara, ¿cómo está? Mire, ¿y cómo está mi hermana? ¿Cómo la ves? Por fin se durmió. Déjame decirte, sufrió una terrible crisis, muy fuerte. Tanto que botó el cuarto a su papá y a mí. Ay, pobrecito señor Ferrer. Eso debió dolerle mucho, ¿no? Imagínate tú, el que se la trata de ganar y ella que lo trata tan mal. Pero bueno, él esperó que se durmiera y volvió a entrar al cuarto. Está allí con ella. Ah, bueno. Hey, María Clara, una cosita que te quería preguntar. ¿Sí? ¿Tú no has vuelto a saber nada de Carlos Raúl después que él se fue? Bueno, me llamó ayer, pero fue cuando le cortaron la cara a mi hermana y no pudimos hablar. Yo sé que él allá en París va a terminar olvidándome, Florencio. París. Allí se desarrolla la historia del jorobado de Notre Dame. El jorobado de Nuestra Señora de París. Cuando la sirvienta me avisó de que estabas aquí, no lo podía creer. ¿De cuándo acá tú me visitas? Porque nosotras no somos amigas y hasta donde yo sé, fuimos rivales por el amor de Amado. Ya eso pasó, Vilma. Lamentablemente, Amado está en una cárcel y pasará muchos años encerrado. Al final, no fue para ninguna de las dos. De todas maneras, Amado es un fracasado. Y a mí me gustan los hombres triunfadores y millonarios como mi primito. Pero dime, ¿a qué viniste aquí? El motivo de mi visita es porque Andrea, la hermana de la mosquita muerta de María Clara, es la culpable de que Amado esté encerrado por segunda vez. ¿Ah, sí? No sabía nada de eso, pero la verdad que ni me interesa. Sí te interesa. La fulana Andrea ya pagó por eso y vine a avisarte que está hospitalizada y con la cara cortada. Lo sé. María Clara lo contó aquí, pero ¿y cómo lo sabes tú? ¿Acaso tuviste que ver con ese ataque a Andrea? ¿De dónde sacas eso? Bueno, porque tú eres una fierecita y a lo mejor mandaste a alguien para que le cortara la cara por venganza. Mira, no te imagines cosas.
Andrea le cortaron la cara y punto. Solo vine a avisarte. Bueno, aunque yo lo sabía, te agradezco el dato. Pero me gustaría saber dónde está hospitalizada Andrea para visitarla y burlarme de ella en su nueva cara. Yo te lo puedo averiguar con mi tío Erasmo. Muy pronto te reirás en la carita cortada de Andrea. Se quedó dormida hace un rato. Tuvo un fuerte ataque y nos sacó a Florencia y a mí de la habitación. Sí, Florencia me contó allá afuera. Pobrecita mi hermana. Qué castigo tan grande para ella saber que tiene esa marca tan fea en la cara, ¿no? Es mi hija, María Clara. Y no sé cómo ayudarla. Ay, no se angustie, señor Ferrer. Tarde o temprano ella va a tener que aceptar todo esto. Además, lo bueno es que usted de ahora en adelante va a estar siempre a su lado, ¿no? Mi hermana tuvo mucha suerte de encontrar a su padre. ¿Verdad que sí? En cambio, yo creo que nunca voy a saber nada del mío. ¿Por qué dices eso, María Clara? Usted escuchó todo lo que dijo mi madrina. Que mi verdadera madre me regaló a Teresa, pues, porque estaba moribunda. Así que creo que nunca voy a conocer a mi papá o a mi familia, ¿no? María Clara. Listo, Georgette. Para la semana que viene, Carlos Raúl Fonseca estará dando su primer concierto. ¿Y dónde va a ser? Nada más y nada menos que en Madrid. Estoy segura que lo vas a hacer toda una estrella del piano. Eso es lo que quiero, amiga. Eso es lo que quiero. Te gusta, ¿verdad? Te gusta mucho. Sí. Ese hombre me gusta. No sé, es tan bello, tan varonil. Con una risa tan cautivadora. Yo sé que él sería capaz de cautivar cualquier mujer. Ay, yo nunca te había oído hablar así de ningún hombre. Pero cambiando el tema de Carlos Raúl, dime algo. ¿Tú viste al otro? ¿Tú sabes de quién te hablo, del otro? ¿Te refieres al asesino de mi hermana? Tú sabes que yo pienso que él no es el asesino de tu hermana. Yo pienso igual que tu padre y tu hermana Federica. Él no es el culpable de la muerte de tu hermana menor. Él la mató, Georgette. Lisandro Serrano Zulbarán mató a mi hermana y lo va a pagar. El muy cobarde saltó del carro, dejando que Silvana se estrellara en él. Estoy tan enamorado de María Clara, Silvana. Pero estoy seguro que desde el cielo tú apruebas este nuevo amor que llegó a mi vida. Hola, muñeco precioso. Ay, qué divino es poder venir al hotel sin miedo a que me boten ahora que esa condenada de Andrea está hospitalizada porque le cortaron la cara. Pues espero que no te alegres de la desgracia de la hermana de María Clara. Por supuesto que me alegro, primito. Bastante que me hizo la vida imposible esa mujercita. Oye, ¿me invitas a comer? No puedo. Tengo mucho trabajo. ¿Tienes trabajo o tienes miedo de que la costurera se entere de que salimos juntos? Vilma, no quiero que sigas abrigando esperanzas conmigo. Intenta quererme, Lisandrito. Nunca te voy a amar. Tú sí me sigues deslumbrando a mí. Yo sí te amo. Tú y yo podríamos hacer la pareja perfecta, primo. Mira,
Podríamos ser novios ahora sin que nadie sepa nada. Tú te casas con la costurera, le quitas todo lo nuestro, te divorcias de ella y entonces te casas conmigo. ¿No te parece un plan divino y de un éxito total y rotundo? No. No me parece un éxito total y rotundo. A María Clara no la pienso despojar de nada. Y algún día me voy a casar con ella. ¿Y sabes qué? Será para siempre. No puedo. No puedo soportar la idea que esa costurera algún día vaya a vivir en la casa. Tengo entendido que esa es una de las cláusulas que dejó doña Prudencia especificada en su testamento, Bárbara. Además, ya no es solamente tu casa. Ahora también le pertenece a ella. Lo sé. Lamentablemente, eso es algo que no puedo negar, Reinaldo. Por algún momento quise impugnar el testamento, pero la verdad desistí de la idea. Yo te pido, por favor. Tú eres abogado. Eres amigo de la familia desde que éramos niños. Necesito que me ayudes. Quiero contratar tus servicios para que, de alguna manera, me ayudes a despojar a esa tipa de lo que le dejó la abuela por un arranque de locura senil. Lo siento, Bárbara, pero no te puedo ayudar. Nadie puede despojar a María Clara de lo que le pertenece legalmente. A ver, no estoy entendiendo muy bien lo que me estás diciendo. ¿Te estás poniendo de parte de esa? Estoy de parte de la justicia. Y lo justo es que María Clara disfrute de su herencia. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que realmente pienso? Que eres un traidor. ¡Un traidor! Hijo, viniste a visitarme. No seas ilusa. Esto no es una visita. Yo solamente vine a decirte algo que acabo de saber, señora Viloria. ¿Señora Viloria? ¿No me llamas mamá? No. Tú dejaste de serlo desde el preciso momento en que te fuiste de la casa para irte con el canalla de Luciano. Y es precisamente de esa rata de quien te quiero hablar. Hijo... No. Ya me enteré. Ya me enteré que Pirina fue su esposa. Porque ella misma me lo dijo. Y también me dijo que él solo está contigo por tu dinero. O sea, el tipo es un gigoló, señora Viloria. Hola, hermana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo sentirme teniendo la cara desfigurada? Ay, Andrea, no pienses en eso, ¿sí? No te martirices. Acuérdate que hay mucha gente a tu alrededor que te quiere. Es más, por cierto, el señor Ferrer se acaba de ir. Él ha sido muy bueno conmigo y ahora te tiene mucho cariño a ti. A mí no me interesa el cariño de ese viejo. Apenas lo he visto dos veces, María Clara. Yo no quiero que venga a visitarme más, porque no me da la gana de recibirlo. El tipo del que estás enamorada como una quinceañera te está viviendo. Está solo pendiente de tu dinero, como yo me lo imaginaba. Eso no es verdad. Por favor, no seas ciega. Pierina fue su esposa y ella misma me lo dijo. Pierina te mintió. Esa mujer no tiene escrúpulos. Y para demostrarte quién es, déjame decirte que desde hace varios meses, ella me extorsiona. Es una estafadora. ¿Pero qué estás diciendo? Pierina me ha estado sacando una cantidad mensual a cambio de no contarte a ti que Luciano y yo nos amamos. Mucho tiempo he estado en las manos de esa malvada, Braulio. Yo, por miedo a que tú supieras la verdad, le he estado pagando mucho dinero. Gracias, Elisa. Te quedó de un éxito total y rotundo conseguirme la dirección de la clínica donde está hospitalizada Andrea. Bye, bye. No puedo creerte, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Ese Reinaldo Viloria es un traidor de marca mayor. Fui a contratar sus servicios como abogado para que me ayude a quitarle lo que nos pertenece a esa costurera. ¿Y qué crees que pasó? Se puso de parte de esa tipa. Ay,
pero Barbie, ¿qué esperaba? Reinaldo es el mejor amigo del muñeco precioso y es lógico que esté de parte de él y de la costurera. No, yo no puedo aceptar eso. Es que ahora más que nunca tengo que lograr que mi hermano Lisandro se case con esa miserable costurera. Será una boda seguida de un divorcio. Mira, Lisandro, quiera o no, va a tener que ayudarme, Vilma. Él tiene que entender, por Dios, tiene que entender que es por el bien de todos. Yo no voy a resignarme a vivir bajo el mismo techo con esa chusma. La cretina de la tía abuela supo muy bien lo que hacía al dictar ese horrible testamento. Mira, afortunadamente todo tiene arreglo en la vida, prima. Voy a casar a mi hermano Lisandro con esa costurera para desbaratarle los planes a la abuela. Pero no sé cómo, pero voy a lograr que mi hermanito terminó odiando a María Clara. Lo voy a lograr. Hola, Yesenia. Qué bueno que llegaste, Carlos Raúl. Te estaba esperando para ir a comprarte ropa. No, Yesenia, yo no tengo dinero. Por favor, ¿hasta cuándo te voy a decir que todos esos gastos son por cuenta de la disquera? Por cierto, mi hermana Federica llamó, te mandó saludos. ¿Ah, sí? La verdad es que me gustaría saludarla personalmente. Ah, va a estar un poquito difícil. Está muy complicada con el trabajo y, bueno, no sabemos cuándo regresa. ¿Nos vamos? Bueno, sí, claro. Hola, María Clara. ¿Qué haces aquí? Tu hermana y yo estamos enamoradas del mismo hombre y, bueno, como yo a ella la conozco tanto, vengo a decirle cuánto siento que le hayan rajado la cara. Ay, lo que es la vida, ¿no? El muñeco precioso, al final, ni fue para Andrea, ni fue para mí. Tú fuiste más inteligente que nosotras y nos lo quitaste. Aunque claro, mientras tú te decidas casarte con él o no, Lisandrito se divierte en mis brazos. No te creo. Te aseguro que el muñeco precioso es encantador conmigo. ¿Ah, sí? Qué cosa, ¿no? Pero con quien se va a casar es conmigo. Yo soy su futura esposa. A la pobre hermana de María Clara le cortaron la cara. ¡Ay, qué horror, Erasmo! No lo puedo creer. Imagínate, Victoria. Esa muchacha que era tan bella ahora ha quedado desfigurada. Con permiso. ¿Y cuándo le vas a revelar a Andrea que es tu hija? No, todavía no puedo hacer eso, Victoria. Primero tengo que ganarme la copa. Yo no entiendo cómo comiendo todas estas cosas tú puedes mantener esa figura. Es que me gusta hacer ejercicio. Tengo que confesar que me encanta la comida francesa. Es mi perdición. ¿Sabes? Estoy bien contenta. Me parece que toda la ropa que compramos es bellísima. Vas a cautivar a las mujeres del mundo. Bueno, tampoco exageres, Yesenia. No tanto así, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿O es que tú no te crees capaz de cautivar? A mí ya me cautivaste. Yesenia. Carlos Raúl, yo estoy empezando a sentir cosas muy lindas por ti. Y de verdad creo que estoy empezando a quererte. Mira, no me puedo sacar a María Clara de la cabeza. No la puedo sacar de mis pensamientos. Por favor, discúlpame. Carlos Raúl, la verdad es que no tienes que sentirte mal por no haber podido corresponder a mi beso. Yesenia, mira, de verdad, discúlpame. Es que si pudiera sacarme a María Clara de la cabeza, pero no puedo. Vamos a hacer una cosa. No te sientas mal, ¿sí? Vámonos al hotel para ver todo lo que compramos. ¿Te parece? Bueno. Regresaste para acompañarme al doctor, ¿verdad? Ahora siento que tengo más fiebre que esta mañana cuando viniste. No, mira,
engañaste. Doctor, no vine a preguntarte por qué tú le estás sacando dinero a mi mamá. Es que eres de lo peor, chica. No me trates así, salvaje. Yo te trato como me dé la gana. Y te voy a decir una cosa, Medina. No te quiero volver a ver más. Y no se te ocurra sacártela a mi mamá, basurita. ¡Bruto! Mi propuesta sigue en pie, Bárbara. Estoy dispuesta a conseguirte ese hijo falso para que engañes a Carlos Raúl. Pues déjame decirte, Meli, que ya no hace falta, pero bueno, de cualquier manera, muchas gracias. ¿Pero cómo no hace falta, Bárbara? No. ¿Acaso tú no piensas engañar a Carlos Raúl diciéndole que vas a tener un hijo de él? Meli, el plan sigue en pie. Lo que pasa es que ya no hay necesidad de engañar a Carlos Raúl porque acabo de descubrir que estoy embarazada. ¿Qué? Pero no puede ser, ¿no? Claro que puede ser. Imagínate que tenía un retraso de 2 semanas y comencé a sospechar, Meli. Me hice la prueba de embarazo y sí, evidentemente estoy embarazada. Voy a tener un hijo de Carlos Raúl. ¿Y cómo estás tan segura que es de Carlos Raúl y no de Braulio? Ah, porque yo jamás me acosté con Braulio sin protección. Siempre lo obligué a usar preservativo. Voy a tener un hijo de Carlos Raúl, Meli. ¿Te imaginas, Meli? Felicitaciones. Gracias, mi amor. Un secreto entre tres es multitud. Solamente mi prima Vilma y yo sabemos que Inés me va a vender a su hijo. Vilma estuvo aquí, pero no la dejé entrar. No quise, me imaginé que venía a molestarte. Hiciste bien. Vilma me odia y seguramente venía a burlarse de mí. Pero yo no lo iba a permitir. Ay, hermana, yo quiero que cuentes conmigo para lo que sea, ¿sí? Quiero que me dejes de ver como una enemiga porque... Bueno, porque Lisandro me quiere. Quiero que sepas que te quiero mucho. De verdad. Te quiero mucho a pesar de que no somos... ¿No somos qué? ¿No somos qué? No, nada. Nada, te iba a decir que bueno, que no somos las mejores hermanas del mundo, ¿no? Pero yo quiero que eso cambie, ¿sí? ¿Qué te parece si de ahora en adelante no peleamos más? Me da igual, María Clara. Después de lo que pasó, todo me da igual. Gracias por haberme traído al hotel, Yesenia. Para mí es un placer. Carlos Raúl. Sí. A mí me gustaría preguntarte algo. Ah, claro, ¿cómo no? Dime. El otro día cuando nos encontramos con María Clara y el hermano de tu esposa, allá en el piano bar del hotel de Miami, tú me dijiste que ellos eran novios, ¿no? Sí, Yesenia, Lisandro y María Clara son novios. ¿Y ellos se piensan casar? Estuvieron a punto de hacerlo. Pero precisamente el día de su boda se murió doña Prudencia y tuvieron que suspender todo. Qué raro, ¿no? Que un hombre tan rico y guapo sea soltero. Bueno, él una vez me contó que tenía una novia, estaba muy enamorado y se iban a casar y todo. Pero tuvieron un accidente donde ella perdió la vida. Mentira. Lisandro fue el culpable de ese accidente. Él mató a mi hermana Silvana. Y yo voy a vengar esa muerte. Yesenia. Yesenia. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿De pronto te quedaste callada? No, nada. Pensando en cosas. Mira, vamos a hacer algo. Esta noche te voy a llamar para que vengas a cenar a la casa con mi hermana y conmigo, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Ok, bueno, hasta luego. Bueno. ¿Dónde está
restaurante La Sardina Enamorada donde se come bien y más barato? Aló, Florencio. ¿Qué tal? Soy yo, Carlos Raúl. Epa, mi hermano, ¿cómo está usted? Caramba, qué sorpresota. ¿Cómo están tus cosas, Carlos Raúl? Bien, Florencio, bien. Bueno, te cuento que la próxima semana voy a dar mi primer concierto en un teatro madrileño. Oye, vale, qué maravilla. Qué orgulloso estoy de ti, chico. Pero mira, cuéntame una cosa, que antes de irte no pudimos hablar. ¿Cómo quedó tu relación con tu esposa, con Bárbara, la millonaria? Bueno, Florencio, nosotros quedamos de acuerdo en divorciarnos, ¿no? Pero hoy cuando la llamé me salió con que está embarazada de mí. ¿Y eso es verdad? No, no, no. Mira, la verdad es que yo no creo. Eso Bárbara lo está haciendo para amarrarme nada más, para que no me divorcie de ella. Pero bueno, cambiamos el tema, Florencio. Cuéntame, ¿cómo están las cosas por allá? Casi todo igual, Carlos Raúl, sin ninguna novedad. Bueno, excepto que un loco atacó a Andrea y le cortó la cara. ¿Cómo? Pobre Andrea, me imagino cómo se debe sentir. Y por supuesto que María Clara también debe estar sufriendo mucho, ¿no? Cualquier cosa que te imagines es poco, hermano. Eso ha sido una desgracia bien desgraciada. Bueno, Florencio, la verdad es que lo siento mucho por Andrea. Porque yo sé que ella no es una muchacha mala. Ella es un poquito ambiciosa y, bueno, algo desorientada, ¿no? Mira, Florencio, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú por casualidad no sabes si María Clara y Lisandro ya tienen la fecha de su boda? No, hermano. Hasta el momento, no. Hola, Georgette. Federica te llamó. Dice que no va a poder venir, que está llena de trabajo y que mañana va a tomar un vuelo para el Japón y desde allá te va a llamar. Ay, mi hermanita. ¿Cuánta falta me hace? Me gustaría contarle todo lo que me está pasando con Carlos Raúl. Pero para eso me tienes a mí. Me puedes contar todo. ¿Saliste con Carlos Raúl? Y lo besé. Oh, ¡fantástico! Pero lo dices con tan pocas ganas que pareciera que te hubiera desilusionado. ¿Qué pasó? Algo peor que eso, Georgette. ¿Cómo que algo peor que eso? Que Carlos Raúl, como hombre, no puede responderle a ninguna mujer. Sus brazos. Hola, hermana. ¿Te parece si nadamos juntos? Nadar me quita el estrés. A mí también. Pero no solamente vamos a nadar. También necesito hablar contigo. Ajá. Ya me imagino por dónde vienes. Pero está bien. Nos vemos en 5 minutos en la piscina, ¿sí? Está bien. Gracias por venir a interesarse en la salud de mi hermana. Sí, lo que pasa es que yo llamé a tu casa y tu madrina Coralia me dijo lo que estaba pasando y le dije a mi tía, vámonos para allá. La verdad es que yo nunca imaginé que André iba a pasar por algo tan terrible, ¿no? Dios mío, es que nos persigue la mala suerte, puras cosas malas. Ay, María Clara, ¿quieres que te tire las cartas a ver si te sale algo nuevo, mi vida? Ay, Juliana. Juliana, tú sabes que yo no creo en eso. Mi vida, pero es que tú no puedes seguir tan incrédula. También te dije que ibas a ser millonaria y no me creíste. Mira, ya tú ves. La vieja se estiró la pata. La pobre es muy buena, pero... Y mira, te lo dejo todo a ti. Mi tía tiene razón, María Clara. Bueno, ok. Está bien. Déjame descansar. A ver, vamos. A ver, ¿qué me sale ahora? En un momentico vamos a saber qué es lo que te tiene deparado el futuro, mi vida. A ver. Gracias, Lucía. A ver, vamos a poner esto aquí también. ¿Ya te viste a llegar tan lejos con Carlos Raúl? Es que ni siquiera llegamos tan lejos. Apenas lo besé, pero... él rehuyó mis besos. Seguramente sigue pensando en la novia esa
que ama con todas sus fuerzas. ¿Cuál es su nombre? Magia Clara. Exactamente, Georgette. Exactamente. No puedo arrancársela de su pensamiento. Por eso me rechazó. Creo que va a ser inútil que tú logres conquistarlo. A ti sale lo mismo. Dinero, más dinero. Y bueno, problemas con gente que te odia con toda su fuerza. A ver. ¡Ey! Ay, aquí sale otra cosa, mi vida. Una cosa nueva. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Hablé con Carlos Raúl sobre Lisandro Serrano Zúlvara. ¿Le dijiste que lo conocías? Recuerda que tu hermana Federica nos comentó que ella jamás le habló a Carlos Raúl, que cuando ella estuvo en Miami y se hospedó en ese hotel, fue para averiguar cosas de Lisandro. No, no. No le dije que yo odio a Lisandro por haber matado a mi hermana. Oh, él no la mató. Eso fue un accidente. Lisandro fue el culpable de ese accidente donde murió mi hermana. Manejó con negligencia. Ahora se va a casar con María Clara, la exnovia de Carlos Raúl. Va a ser muy feliz mientras mi hermana está muerta. Tú siempre has tenido en tu cabecita una venganza. Venganza que no pude llevar a cabo porque mi padre me lo impidió. Él, tú y hasta Federica piensan que ese hombre es inocente. Pero tú sabes muy bien que yo pienso otra cosa. Él fue el culpable de la muerte de mi hermana. Y yo lo voy a destruir. Importante que te cases cuanto antes con la costurera y que ya dejes el luto por la abuela. Por supuesto que me voy a casar con María Clara, pero no para despojarla como tú quieres. Lisandro, ¿se puede saber por qué estás contra mí? No, no, no. Yo no estoy contra ti. Estoy en contra de tus planes, que es diferente. No, 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 no. Déjame decirte una cosa. No. ¿De qué manera tengo que explicártelo? Es que no te das cuenta que tenemos que quitarle todo lo que nos pertenece a esa intrusa. ¡Ella es una intrusa! ¡Por Dios! Mira, si esa mujer te gusta, yo no tengo ningún problema. Cásate con ella, diviértete, úsala. Te divorcia, la despojamos de todo. Y yo te aseguro que antes de lo que tú te imaginas, te estás aburriendo de ella. Lo que yo siento por María Clara no es un capricho. Entiéndelo de una vez. ¿No? Yo nunca me voy a aburrir de ella. Mira, me voy a casar, está bien. Pero voy a casarme para siempre. No me voy a divorciar, ni mucho menos le voy a quitar el dinero que le dejó la abuela. Juliana, habla, pues, no te quedes callada. ¿Qué estás viendo? Bueno, mi vida, mira, una boda, María Clara. Bueno, sí. Sí, iba a haber una boda, pero se suspendió por la muerte de la señora Prudencia. Sí, sí, no, mi amor, pero la boda que yo veo aquí sí se va a realizar. Míralo ahí. No seas tonto, Lisandro. De verdad que yo no puedo entender cómo puedes pensar que puedes unir tu vida con una muerta de hambre como la costurera. Tú lo que tienes que hacer es utilizarla, disfrutarla como mujer y punto. ¿Y después le quitamos todo lo que nos robó? Aquí sale una boda, mi vida. ¿Será mi boda con Lisandro? Bueno, eso no lo sé, eso no lo dicen las cartas, pero puede ser una boda, lo mismo con Lisandro o con Carlos Raúl. Ay, Juliana, por favor, Carlos Raúl. Eso es imposible. Si él está lejos. Demasiado lejos. No quiero que sigas insistiendo en que le robe a María Clara lo que es suyo, porque eso nunca lo voy a hacer, que te quede claro. Lisandro, por favor, entiéndelo. No es suyo. Yo lo único que entiendo es que la amo y punto. ¿Está bien? Y en cuanto me boda con ella, lo único que voy a hacer es tratar de convencerla para que sea lo más pronto posible. ¿Puedo
fuera con él. Si fuera con Carlos. Hola, hermano. ¿Por qué tan serio? Mamá, mamá esta mañana me dio otra sorpresita de esas que se está acostumbrando a darnos últimamente. Por favor, Braulio, no la haga sufrir más. ¿Soy yo el que la hace sufrir o es ella quien nos hace sufrir a nosotros con sus ridiculeces? Bueno, está bien. Dime qué averiguaste. Resulta ser que Luciano estaba casado. Y la esposa es nada más y nada menos que Pierina. ¿Pierina, la misma muchacha con la que has estado saliendo? Sí, sí, la misma. Bueno, no entiendo. ¿Qué tiene que ver Pierina con nuestra madre? Mucho. Pierina se enteró que mamá estaba enredada con Luciano y entonces se dedicó a sacarle dinero para que no me dijera nada a mí. No puedo creer. ¿Mamá se dejó extorsionar por esa muchacha? Sí, sí. Le da una buena cantidad mensual. ¿Te das cuenta lo bajo que ha caído nuestra madre por sus caprichos, ah? La verdad, siento una gran vergüenza por mi mamá. Necesito pedirte un favor, primita. Quiero que me acompañes. ¿Para dónde, Barbie? Quiero buscar una tienda especializada donde pueda conseguir barrigas falsas, artificiales, para simular un embarazo. No sé por qué, pero dentro de muy poco tiempo tendré que empezar a usarlas. Ay, pero qué éxito tan total y rotundo el tuyo, primita. Es que piensas en todo. Nada más y nada menos que barrigas falsas. Lo sé. Luciano, gracias por acompañarme, de veras. Yo le pedí a Braulio que me trajera, pero ya tú sabes, no quiso. Mira, Pierina, a pesar de todo lo que ha pasado entre tú y yo, y a pesar de que tú y yo estemos divorciados, yo te tengo mucha estima. Y quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Señorita María Clara, ¿te acuerdas de mí? Yo trabajaba en el gimnasio de Victoria. Ah, sí, claro, claro. Luciano, ¿no? Ajá, sí. Bueno, mientras tú hablas con ella, yo me voy a ir a sacar la sangre y nos vemos en un rato, ¿sí? Ok. ¿Tu hermana? No, mi exesposa. ¿Y qué haces aquí? ¿Estás enferma o qué? No. Estoy aquí por mi hermana que sufrió como, bueno, como un accidente. Pero tú no sigues trabajando en el gimnasio, ¿verdad? No. Yo ahora estoy estudiando medicina. Quiero graduarme de médico. Y ¿sabes una cosa, María Clara? Victoria y yo estamos viviendo juntos. Y hasta tenemos planes de casarnos. Es que yo a ella la amo. La amo sinceramente, María Clara. Bien, ojalá sean felices, porque la señora Victoria es muy buena y la verdad es que merece ser dichosa. Este es el edificio donde vive mi mamá con Luciano. Me parece bien. ¿Pero qué hacemos aquí? Tengo una idea buenísima. ¿Y cuál es? Yo sé perfectamente cuál es la moto de Luciano porque la vi varias veces en el gimnasio. Ajá, ¿y entonces? Entonces tú le vas a cortar los frenos para que se estrelle. Pablo, ¿tú estás loco? Mira, si le corto los frenos a la moto de Luciano, puede sufrir un accidente muy grave. Incluso hasta puede perder la vida. Si el tipo ese se muere, entonces mejor. Mejor. Bueno, en realidad, yo necesito unas barrigas falsas para simular un embarazo. Lo que pasa es que mi primita es actriz de teatro
y necesita en una obra representar que está embarazada. Es por eso que las necesita. Ah, entiendo. Aquí tenemos de todos los tamaños. Enseguida se las traigo. Ah, qué bien, qué bien. Aquí está. ¿Y cómo se llama la obra? La mamá de Tarzán, ¿por qué? No, por nada. Ah, bueno, mira, estas están perfectas, primita, sí, está mira. Bien. Bueno, necesito varias de estas, de diferentes tamaños, mes a mes. Perfecto, sí, ya se las traigo. Muy amable, gracias. Ay, primita, esas barrigas son un éxito total y rotundo. Lo sé. Ya verás, nadie dudará que Bárbara Serrano Zulbarán va a tener un hijo de Carlos Raúl. La sangre. Para mañana van a estar listos los resultados. No te preocupes, Perina, mira. Todo te va a salir muy bien, ¿sí? Ay, Luciano, tengo tanto miedo de estar enferma. No sé, he tenido mucha debilidad y fiebres muy altas, además. Y aparte de todo eso, sudo tanto en las noches que hasta las sábanas quedan empapadas. Mira, ya deja de preocuparte, Perina. Tú ya vas a ver que es una bobería. Prométeme algo. Prométeme que si yo llegara a estar enferma, tú no me vas a abandonar y que te vas a quedar conmigo para cuidarme. Y que a pesar de que estamos divorciados y de que tú estás enamorado de Victoria, tú no me vas a abandonar. Irina, yo no te abandonaré. Mira, aunque tú y yo ya no estemos casados, yo te prometo que siempre voy a estar a tu lado para ayudarte en todo. El trabajo está listo, Braulio. Ya le corté los frenos a la moto Luciana. Perfecto. Ahora solo queda esperar que el tipito con cara de Mr. Mundo se despedace. Ay, madrina. Bendición. Dios te bendiga, mi amor. Te iba a llamar ahorita para preguntarte por Teresita, ¿cómo está? Muy bien. La dejé en el restaurante al cuidado de Florencio. Dime, ¿y cómo está tu hermana? Muy deprimida. Ahorita, por fin, gracias a Dios, se quedó dormida, ¿no? ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tienes esa cara? Clarita, no sé si decírtelo o no. ¿Qué? ¿Decirme qué? Clarita, Carlos Raúl llamó a Florencio desde París y le dijo... Ajá, ¿qué le dijo? Que su esposa, que Bárbara... ¿Qué pasa con Bárbara? Madrina, por favor, ya deja los rodeos. ¿Qué pasa? Carlos Raúl le dijo a Florencio que su esposa Bárbara está embarazada, que está esperando un hijo de él.